Hola a todos, ¿cómo están? Soy Altair y volvemos con nuestra aventura con Ezio después de... ¿Cuánto tiempo? Bueno, mucho tiempo, yo creo que desde agosto. Bueno, no sé cuánto vayamos a estar. Vamos a hacer dos secuencias. Porque básicamente son las que nos va a dejar hacer. Y nada, pues vamos a empezar ya. Vamos a ver, creo que es esta. ¿Dije Ezio? Según yo dije Ezio. O Ezio. A ver, vamos a... vínculo. Un momento. Ah, mira, ya. Gracias, Vika. Bueno, pues sí, habré dicho Exio o Echio. Pero bueno, ya. Ahora sí, como dicen por ahí, un error tiene cualquiera. Así, dime. Vamos a darle. No recuerdo ni dónde lo dejé. Sí, recuerdo dónde lo dejé. Historia. Sí, lo dejé aquí. Gracias. Y también los quiero mucho a todos. Miki, ya sabes. A ver, según yo, íbamos empezando la secuencia 2. En su momento creo que dije que iba a explorar la zona. Iba a explorar antes la zona para tener disponible mapas y demás. Iba a explorar la zona para tener mapas y demás. De hecho, miren, este es un traje que viene con la edición de colección. Y bueno, lo que vamos a hacer es explorar. Yo voy a explorar fuera de cámara la zona para... para ver bueno, para descubrir atalayas, descubrir las plumas y todo eso. Y y ya sí, bueno, hacer el streaming un poquito menos pesado. De hecho, los que estuvieron aquí en el 1 se acuerdan lo pesado que era. No volver a ser igual porque el juego no es así. No. Ya, tengo muchos mods, la verdad. De hecho, a veces el stream parece solo mods. Hola, Scoop, ¿cómo estás? Así que, si mal no recuerdo, en este... bueno, en este capítulo, por así decirlo, porque básicamente estamos haciendo una pequeña serie. Lo que vamos a hacer va a ser esta secuencia, que es la secuencia 2, y posiblemente, si todo sale bien, la secuencia 3. A ver, como ya nos vio, vamos a tener que hacer una de mis ejecuciones favoritas de los Assassins. Que... bueno, esto era más o menos normal. No, no puedo ya dar más poderes. No, el mejor asesino. Bueno, todo depende de quién se lo preguntes. Para mí quizás el mejor,
Técnicamente hablando, es. Ni idea de cuál es el. Técnicamente hablando, el más pulido es el 4. En términos de historia, pues sabemos que no es así. Es que, bueno, Assassin's Creed tuvo un problema. A raíz de este juego, y bueno, es una de las cosas que quizás estaría bien que hablar. Como este juego fue tan popular, Ubisoft vio que la saga era una. Era la gallina de los huevos de oro. Y pues, digamos que empezó a hacer su serialización de entregas anuales. Ah, digamos que la primera estaba bien. Pero, por ejemplo, tanto Brotherhood como. Como Revelations hubieran quedado bien como DLC, pienso yo. Bueno, comprometí. Ahí se ve uno de esos símbolos. ¿Qué significa? Debe estar ahí por alguna razón. ¿Puedes acercarte a mirar? Prueba con la vista de águila. A ver qué hay. Dios mío, es imposible. No puede ser. Es un código de ordenador. Déjame compilarlo. Mierda, es un archivo cifrado. Cárgalo en mi ordenador. Soy un as descifrando códigos. No puedo, solo es compatible con el propio Animus. Cárgaselo a Desmond. No puedo creerlo. Como les dije, en algún momento vamos a ir descifrando todas estas cosas en vivo. Me llaman el sujeto 16. Espera, no tengo mucho tiempo. Hay algo que debo enseñarte. Nos han mentido durante todo el tiempo. Todo lo que sabemos y todo lo que nos han enseñado a creer es falso. He cargado la prueba, el archivo que lo demuestra todo. Pero lo he dividido en 20 fragmentos, cada uno con un código. Nunca se es lo bastante prudente, Reina Isabel. No, no es ella. ¿En qué siglo estoy? Da igual. He escondido el código del primer archivo en este programa. Encuéntralo. Encuéntralos todos. Y empezarás a comprender la verdad. ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? Ah, el núcleo de memoria. He transferido los datos de memoria de 16 desde Abstergo al Animus 2.0. 16 debió hackear la máquina mientras Vidic le dejaba solo. Espera, espera un segundo. Los signos escritos con sangre en las paredes de Abstergo eran pistas. Nos estaba diciendo que los buscáramos dentro del Animus. Bueno, explico. El sujeto 16 es muy importante en el lore de Assassin's Creed. Porque es, digamos, el tipo que estuvo antes que tú, pero que descubrió más cosas sobre la civilización antigua y sobre lo que Abstergo planeaba hacer. Son cosas que iremos debatiendo a lo largo de todos los Assassins. Bueno, al menos hasta el 3. Ya en Black Flag y todo eso, esta historia no importa nada. Pero bueno. A ver, cinco escenas míticas tienen una similitud central. Seleccionadas para comprobarlo. Bueno, estos rompecabezas, puzzles o como le quieran llamar, tienen un tema común. Vamos a ver las fotos. Digamos que iba a dejar que lo hicieran ustedes, pero no somos tantos, así que. Son diferentes imágenes. Y todas tienen un punto común. A ver, si mal no recuerdo, es esta. Esta. Cuando aprenda a capturar el Clash Vic.
esta. Esta y esta. Voy a explicar. Las imágenes, la similitud central en todas, y vamos a verlas de nuevo, son las manzanas que hay. Todos tienen manzanas. Esta imagen no la tiene, esta la tiene, obviamente, porque está haciendo referencia o está hablando del fruto del Edén. Y cada historia de todas estas que aparecen abajo de la foto, tiene algo que ver con una manzana. Por ejemplo, las manzanas de Idun en la mitología nórdica, rejuvenecían a los dioses. Lo que una vez bloqueó la llegada de esas manzanas a Valhalla y los dioses empezaron a envejecer. Y me equivoqué, falta una. Digamos que no está mal. Sí. Y bueno, como pueden ver, ya tiene siglos que no juego esta cosa. Subidas, plumas, paliza, carrera, base de datos, entradas recientes. Bueno, aquí nos marca todas las reproducir. Soy. Bueno, vemos las manzanas. Es que yo no veo por la pestañita. Según yo es esta. Y esta, sí. Ángel entró. Bueno, lo que vamos a hacer con esta serie de rompecabezas es irlos develando todos. De hecho, en cuanto encuentre la caja del Assassin's 2, que debe estar entre el alterón de cajas de juegos, la guía que antes traían, porque antes, es verdad, los juegos antes tenían una guía. Yo escribí todas las respuestas de todos los rompecabezas de esto. Algunos me costaron días verlo. Antes yo no sabía que en internet se podían encontrar estas cosas tan fácil. Digamos, este juego es de 2009. En ese entonces yo no era mucho de buscar en internet estas cosas, así que hice muchos de estos puzzles a mano, sino es que prácticamente todos. Bueno, vamos a seguir. Y cada archivo, me explico, cada archivo nos va desbloqueando un fragmento de video. Cuando los tengamos todos, nos va a aparecer una secuencia de video. Así que, sin más retrasos, seguimos con el juego. Perdón, es que me acostumbré al modo de descenso del Unity. Ahora vamos a continuar con la historia. Creo que me he equivocado de edificio. No, es aquí. Ay, Scooby, si vieras dónde entramos. Es todo un placer conocerte, Messer Ezio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Uberto Alberti.
Comprendo que quieras vengarte, pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino, Ezio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. Bueno, explico. Las siguientes dos secuencias básicamente son el tutorial. Bueno, quizás la tercera también. Básicamente son el tutorial del juego. Así que... pues nada, hacer el tutorial. Uno que ya se desacostumbró a hacer tutoriales. En fin. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. En su momento esta idea fue innovadora, al menos para la saga. Explico en el... bueno, vamos a la base de datos. No me acuerdo si entraba... bueno, dije que nada más iba a entrar a la base de datos de ciertos personajes. Porque si hacemos entradas a la base de datos de cada cosa que nos sale, no vamos a acabar nunca. Bueno, explico. En su momento esta mecánica de ocultarte la multitud fue innovadora en la saga. Porque, bueno, ustedes vieron Assassin's 1. Era mecánicamente muy burdo. Lo sigue siendo. Y más ahora con todos los juegos que ya salieron, ¿no? Pero ese es el primero. Bueno, vamos a leer. Lo voy a dejar así para que lo lean. Porque la verdad no es por nada, pero me da un poquito de pereza leer. Pero bueno. Entonces, sí, estoy hablando, tranquilo, Vic. Esté tranquilo. Perdón, es que me hablaron. No, no era para mí. Tengo que silenciar estos grupos. Sí, queremos que Ángel hable. Bueno, ya voy a quitarla porque ya estuvo para leerse mucho tiempo. Y voy a ir abriendo bases de datos de los personajes nada más relevantes. Hola, Scooby, ¿cómo estás? Vamos a irnos ocultando, escondiéndonos así y entre la multitud. El problema es que luego la multitud a veces nos falla un poco. Otro extranjero. De hecho, el camino está perfectamente planeado para que no te quedes sin gente con la que cubrirte, en teoría, porque ya ven. Y aquí vamos con el sigilo que es capaz de... con todo el sigilo de un elefante, así que... no sé, es que ahorita estoy como... bueno, ahorita me da un poquito de pereza leer.
quien dice un poquito, quiere decir mucho. Así que ustedes disculparán. Aquí ya no va a haber guardias hasta llegar al objetivo. Pero justo aquí aparece la gente. Hola Ángel, ¿cómo estás? Al fin habló. Ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien, Ezio, no debes entretenerte. ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! Ahí están cinco. Ya ves. Vamos, ánimo. Okay, gracias, Ángel. Ah, mira, ya se está. No nos va a quedar de otra. Espero que eso los disuada. Era obvio este resultado, no me moví. Madre mía, es hora de largarse. A por ellos, a por ellos. No, eran cinco justos. De hecho, Paola tiene otra profesión, así que... Luego les hablo de eso. Bueno, iros, para algunos resultará más que obvio. Tan inocente y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piedras y verás. Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. Spoiler, no era un desconocido. Otro spoiler, hablamos de eso en la secuencia 10. ¿Es la 10 o la 12? Bueno, ya verán ustedes cuando llegue el momento. Que juro que no me acuerdo del juego, pero no me acuerdo en específico la secuencia. Así que, bueno. Ya sabrán. Enseñarnos alguno de esos trucos. Bueno, en teoría cuando tengamos ya nuestras armas voy a ir buscando estas cosas que son las hojas del códice. Por eso dije spoiler antes, porque sabía que iba a ser spoiler. Cuando diga spoiler y no quieran enterarse de qué es, les recomiendo mutear el streaming. Ah, no es... bueno, no es spoiler como tal porque es algo que ya todo mundo sabe. De hecho, se podría decir que el crimen ya está proscrito. Ya tiene 8 años el juego.
Bueno, Cyrus, hasta luego. Hola, Manu, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía por aquí. Bueno, hace mucho que yo tampoco vengo. Buen punto. No te di tanto tiempo a quitarte los audífonos ni a mutear nada. A la otra voy a decir spoiler y me voy a esperar 3 segundos. Es cierto. Bueno. Hola, Star, tampoco te había visto, perdón. ¿Nunca lo jugaste? Wow. ¿Ya salió la primavera, Manu? ¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Salir en primavera. Bueno, vamos a seguir con esta secuencia. Básicamente estas secuencias son un poquito más relajadas. Por eso me voy a hacer dos secuencias en este stream, supongo. Y para no tener que hacer un título después. No esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido. Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Pues bueno, Spot. ¿Y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras jugar este arreglarme juego. Algo. Por supuesto. Ven, sígueme. Ah, qué pasticho. Pero qué desorden hay aquí. Esta es la precuela de Brotherhood, por así decirlo. Veamos de qué se trata. Fascinante. No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que sin los planos originales no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si todavía no compro el Cuphead. Basándome en estos bocetos, de hecho, es probable bueno, que... posiblemente ¿de con qué estás hablando? La próxima semana ya lo pueda comprar. Leonardo, ¿qué? Shh. Asombroso. Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Bueno, es que en teoría tengo dinero, pero... Toma. Pues... Está terminada. Hay veces que uno puede gastar en videojuegos. Está así terminada. Como así. La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino. Y vean, esta parte es brutal. Es excelente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Yo... ¡Por orden de la Guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Un momento. De hecho, es la parte que hizo que Leonardo fuera uno de mis personajes favoritos de la saga de Ezio. Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Bueno, comentario.
random. Hoy día, pues ya hay muchos juegos de la saga, ¿no? ¿Qué tal ahora? ¿Por ahí? Ya, mátelo. Pero vaya, o sea, a pesar de la remasterización, gracias, se nota un Ezio. Poco la. Lo siento mucho. El salto generacional que dio. ¿Qué hacemos con el cadáver? Que dio la saga, ponlo vaya. Dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entrega la ciudad para que investigue. Un poco. Bueno, vamos a ver la biografía. Es más, de hecho, esta ya la había leído en... Ya la había leído la vez pasada. Porque les dije que iba a hacer nada más los relevantes. Mira, Leonardo es como yo, empieza muchas cosas y no termina ninguna. Sí, de hecho, ya sé que tengo que terminar muchas series que empecé. Entre esas, la serie de Assassin's... ¿Qué diga de Assassin's? De Dark Souls a nivel 1. Que bueno, estoy jugando la Ezio Collection que compré, creo que en enero. Sí, la compré en enero por los Reyes Magos. Ponlo ahí. ¿Ves? Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. Sí, es la que parece un HD. Bueno, de hecho se supone que está en HD, se hizo para nada más, salió evidentemente para Play 4 y Xbox. De hecho, bueno, voy a dar mi opinión por ciertos detalles que pasaron. Yo la compré porque en su momento no había salido ni Brotherhood ni Revelations. Y dije, me dieron ganas de jugar en ese entonces. Y la vi barata, creo que como 30 euros o menos. Digo euros porque hago, y con todo respeto y perdón si está mal. Tanto la conversión a euros como a dólares a mí me sale casi igual. Ahora sí. Entonces, pues yo paso de euros y dólares, pero básicamente estoy diciendo el mismo precio. Nada más digo euros porque pues ustedes manejan más euros. Bueno, regresando. La vi a 30 euros y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a jugar de nuevo y todo eso. Mi hermana me sugirió empezar por el 2 para ver porque la probamos en su pantalla y todo eso. De hecho, ya había acabado de jugar el 2 apenas. La cuestión fue que a los... ¿Qué les gusta? A las 3 semanas de yo haberlo comprado, anunciaron el Revelations retrocompatible. Es más, no solo lo anunciaron, creo que lo regalaron en los Games with Gold. Dices, bueno, pues qué más da, ya está ahí. Y ya lo tendría también en digital, porque obviamente tengo todos los juegos en físico menos Unity, y nunca tendré Unity en físico. Y ya vamos a empezar. Bueno, pasó el tiempo, pasaron unos meses y anunciaron la retrocompatibilidad de Assassin's Creed Brotherhood. ¿Cómo decirlo? Yo estaba que me moría. Dios bendito, qué extraño. Bueno, Vic, gracias por haberte pasado. Has estado fuera un buen rato. Y luego anunciaron la... A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Impresionante. Anunciaron también la retrocompatibilidad del 3 de Rogue. Te ha dado la hoja. Y con eso tuve
¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana. Sí, se fue Vic. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. ¿Esa era la pregunta original? Ay, bueno, ese es un tema complicado. Digamos que no lo voy a comprar de salida, más que nada por tema dinero. Ahorita, en este preciso momento de mi vida, digamos que ando un poquito apretado en cuestión económica. Vaya, muchas cosas que pagar y el dinero justo para hacerlo. Desgraciadamente, pues no lo voy a poder comprar de salida. Pero la verdad, si siendo honestos, el juego me convenció bastante. A todo lo que he visto, me ha gustado. Les confieso algo, para empezar, todo aquello que traiga romanos se entra en mi... Bueno, vamos a seguir. Porque puedo hablar y jugar al mismo tiempo. Se supone que es el chiste de stream. Vamos a ver la base de datos. Huberto Alberto, amigo íntimo de la familia Auditore. Según los libros de historia, este tipo era un santo. Perseguía a los peores criminales, asesinos y violadores. Pese a ser autodidacta, era uno de los mejores abogados de Italia y ganaba todos sus casos. Hallé una puerta trasera en la base de datos de los templarios y la he registrado en busca de una prueba concluyente. La he encontrado. Al parecer, la familia de Huberto fue desahuciada por el Banco de los Medici. Huberto se dedicó a rumiar su venganza desde entonces. Y los templarios le prometieron su apoyo. El padre de Ezio se interpuso en el camino y Huberto estaba celoso de su influencia sobre el gobierno de Florencia. Dos pájaros de un tiro. Parece que Huberto utilizó su elección a la señoría como oportunidad para el golpe. Bueno, ahí está la información de Huberto Alberti. En el 3 la base de datos mejora bastante. No tanto por el tema de los videítos, sino después de que lo matan te explican el contexto histórico de por qué lo mataron y de cómo murió. Y así. Bueno, vamos a seguir. Tenía una ruta para matar a este sujeto. Evidentemente esta no es. Pero sí, vamos a tener en principio stream de todos y cada uno de los Assassins. De hecho, también por eso estoy haciendo un poco de tiempo, porque no... Vaya, aún no tengo Syndicate. Unity ya me lo acabé. Y bueno, ¿les gustaría una opinión ahora o cuando empecemos serie de Unity? ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Huberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. A ninguna parte. Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis alumnos. Ya. Tus aliados los Pazzi. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. ¿Qué le hicimos de qué? Spot. A ver. Era así. No, así no. Luego así. Y luego nos colábamos en este grupito de personas. Y no, no es aquí. Bueno, sí era por ahí, pero no era por ahí. O no era en el momento ni el lugar adecuado. A ver. Nos metemos por aquí. Giren, sí, gracias. Bueno,
Entonces, como les digo, ya tengo Unity. Ya está probado, jugado y ya tengo una opinión bastante sólida del juego. Vamos a decirlo así. En términos de historia, es, digamos, el peor Assassin's que jugué. Tengan en cuenta que estoy contando Black Flag. No en términos de cómo está llevada, sino más bien en términos de lo que era un Assassin's. Me voy a intentar explicar. ¡Qué gracia tienes, bonita! Antes los Assassin's, bueno, siempre los Assassin's han tratado de hacerte ver que tú juegas con la historia. Por ejemplo, en la en el próximo streaming vamos a ver de lo que estoy hablando. Ya sabéis, ¿dónde confeccionan esas capas? ¿En Milán? Vamos a sentarnos. Buenas noches, Gonfalo Nieri. Lo mismo digo. Espero que también estés disfrutando. Mucho. Es una distracción agradable tras ese feo asunto de la familia. Y pensar que llegué a querer a Giovanni como un hermano. No se culpe. ¿Cómo podía saber usted los crímenes que... El caso es este. Sugiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos. Como si jamás hubiera existido. Sí. Sí, me disculpa un momento. Bueno, Unity en términos de historia es un mal juego. En términos de combate, digamos que no es el mejor de la saga. Ese título se lo queda Assassin's 3. Y quizás Black Flag. Por favor, no soy ningún héroe. Pero algo que tiene Unity es, digamos, las mecánicas. Es el parkour es súper fluido, súper bien llevado. El desplazamiento en París es súper real. Bueno, me pareció bastante realista. O sea, imagínate, puedes recorrer todo el mapa de París sin tocar el suelo, así. Y vaya mapa. Un mapa de escala 1-1. De hecho, hasta tenía que usar a veces el viaje rápido porque se me hacía pesadísimo ir de punta a punta del mapa. Y no pesado en el mal sentido, sino... habrían sido más de 15 minutos caminando. No pretendo ofender, pero... ¿Y si no actuaran solos? Podéis estar tranquilos, amigos. Estoy pero bueno, o sea... La conspiración empezó y terminó... En términos técnicos, fuera box, es un buen juego. De hecho, ya con los parches ya los bugs prácticamente desaparecieron. Escuchen eso. Dicen que me callo. No te entretenemos más, Huberto. Solo queríamos saludarte. Bueno, ya está. O sea, Unity es un buen juego. Quizás no el mejor Assassin's. Bueno, evidentemente no el mejor Assassin's. Buenas noches, Gonfalo. Espero que estén disfrutando. No hace falta ni preguntarlo, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver cuando compre. Siempre albergué mis dudas sobre los auditores. Me pregunto de dónde procedía y cómo consiguieron tanta. Cuando compre Syndicate, lo vamos a probar. Y los hijos con esos nombres tan raros y siempre metidos en. Ah, sí. Es normal, teniendo en cuenta las compañías de su padre. Sí. De hecho, las mecánicas de los interiores de los edificios también es muy buena. Chilo no es solo un atajo donde pasas y lo ves, sino que puedes explorar todo el interior. Vamos a ver si alguien más va a hablar. Que yo sepa, no. Este es el último. Unity en términos de parkour y todo eso es buenísimo, o sea, no tengo una sola queja con Unity. Bueno, a veces un bug que había, pero fuera de eso, es quizás el mejor. Bueno, vamos a proceder. Tú. Ahí está, un bug. Gracias.
Y ya cuando compre Unity, que digamos que estoy esperando que salga Origins para ver si hay una ofertilla. Que no lo descarto. Los auditores no han muerto. Yo sigo aquí. Yo, Ezio. Ezio Auditore. Asesino. Ahora a correr. Bueno, la verdad no vamos a correr porque hay algo aquí. Bueno, vamos en cuanto acabemos. Como siempre, los asesinos tenemos una forma muy común de fugarnos, que es escalar al punto más alto. ¡Wow! Sí, cómpratelo por favor y haz stream de él. Que no lo vería para evitar spoilers, pero bueno. De hecho, Assassin's Creed, bueno, los juegos a mí, en lo particular, obviamente, dado el nombre y todo eso, me gustan bastante. Digamos que en términos de sagas favoritas está, no sé, a la par que Dark Souls. De hecho, técnicamente, pues, conozco antes Assassin's que Dark Souls. Quizás ya, en cierto modo, ya la saga más jugada en mi vida ha sido Dark Souls. Excelente. Ahí nos contarás ya cómo va. Yo te digo que voy a tardar quizás hasta un mes o dos. De salida no me lo voy a poder comprar. Sí. De hecho, te digo, en lo personal a mí, cualquier juego que hable de, y quizás sea por fanboy, pero cualquier juego que hable de Roma o de Julio César, y más aún de Julio César, Cleopatra y quizás Marco Antonio o Marco Aurelio, ¿era? Marco Aurelio. Este ya se lleva las... Exacto. De hecho, como bien dijo Manu hace un rato, todavía me falta Cuphead. Una vasta red de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar. ¿No es así? Lo malo es que lo voy a tener que comprar para Xbox, porque mi PC no me va, no me corre el Cuphead. Así que... Bueno, explico. Aquí, estos puzzles de girar, son bastante sencillos, al menos los primeros. El último, si no haces bien el giro, mejor reinicia. De hecho, secreto, el nuevo COD me parece ligeramente interesante. 1, 2, 3, 4, 1 y 1. De hecho, confieso, si hay una buena campaña y una buena oferta, quizás caiga. Ah, miren, justo... Dirían por ahí hablando del diablo. Ay, esta escena del Unity, cómo me encanta. Explico, en el Unity, y es quizás un guiño más que un spoiler. Cuando conocemos a Napoleón, vemos que se roba algo de la oficina del rey, algo brillante y que hace un ruido raro. Y el único que no vio fue Arnaud. Bueno, te confieso, yo jugaba, soy del único tipo del mundo que juega COD por la campaña. Bueno, quizás no sea el único, pero al menos el único que conozco. Bueno, aquí vamos a ver a un viejo conocido y algo de lo que vamos a hablar en su juego. George Washington y el fruto. A la fecha, nadie en la saga sabe de dónde sacó George Washington un fruto. Y te lo digo porque no lo dice en ningún lado. Lo que sabemos, según las memorias de Connor,
lo que pasó entre él y Washington y el destino de ese fruto. De hecho, yo también me sé de memoria la campaña de Modern Warfare 1. De hecho, quería ver si. Vaya, si juntaba y lo compraba nada más por la campaña. Me da igual el multijugador. Porque creo que ya la campaña ahora sí ya viene traducida al español. Si le puedo dejar el audio original. No he jugado Modern Warfare 3, la verdad. De hecho, le tengo mucho cariño a Modern Warfare 2 porque fue un juego que mi hermana me regaló en mi cumpleaños. Bueno, no, si no fue de salida, fue como que al año siguiente. Pero vaya, le tengo mucho cariño a ese juego porque fue un juego que me regaló mi hermana. Y digamos que no le costó, no le salió barato. Que es cierto que al año siguiente yo le regalé un set completo de Beatles Rock Band. De hecho, igual No, es que bueno, la vida de las favelas es bueno, Chernóbil. Y la huida de las favelas, puta. Es más, la huida de Chernobyl, cuando le disparas a. ¿Cómo se llama este tipo? El maestro antecesor de Makarov. Uff. El tener que escapar de ahí, atravesando Chernobyl, dándote igual los efectos de la radiación, donde tienes que correr porque nada más tienes una pistola y un rifle francotirado y con eso no haces nada. Sakaev, se llamaba Sakaev. Uf, es. O sea, vaya. Digamos que de esos Call of Duty sí les tengo un cariño especial. Prácticamente diría que me. Hospicio. Ay, no me acuerdo dónde está esto. No me acuerdo yo, pero el mapa sí se acuerda. Es un edificio grandote. Soluciona la vida todo. Un edificio grandote que está aquí donde está el médico. Bueno. Volvemos al tema Call of Duty. Esas campañas, esa campaña y la de Modern Warfare 2, que quizás es inferior en calidad a la de Modern Warfare 1, ¿no? Y digo quizás porque también tiene momentos muy épicos. Nada más el. Wow, bueno. Nada más la misión esta de por nuestro propio pie o donde intentas retomar Washington. No sé, me encanta. Aunque sí. Bueno, algo que tienen todos los Call of Duties es que intentan ser un juego. ¿Cómo decirlo? Como que, bueno, hay con mucho patriotismo norteamericano. Que quizás es lógico por el tema y todo eso, pero. Bueno, o sea. Fuera de esas cuestiones técnicamente jugable, lo que te hace sentir la campaña es Es bastante bien, bueno, la verdad. Ay, cómo extraño los asesinatos aéreos. Bien. Estos los vamos a ir Lo vamos a ir recogiendo cada que pasemos. Porque son cosas importantes. De hecho, ya recogimos los de los de San Giovanni. Y vamos a ir recogiendo los de San Marcos. Así que. Por favor, no. Así que ya podéis contármelo.
no me mates, por favor. Dios mío, déjame. Por favor, déjame. Primero te quemaremos, después unas mutilaciones y por fin te colgaremos de la señoría. Siento que el combate está más simplificado aquí. De hecho, fíjate, yo nunca tuve Call of Duty 3 y siempre le he tenido ganas. Pero bueno. De hecho, me sé de memoria la demo. Porque antes en el Xbox original, bueno, no en el original, el 360 original, en el FAT, que fue el que compré yo, venía la demo integrada. Antes hubo un tiempo donde... está acá. Donde Activision y Microsoft eran prácticamente hermanitos. O sea, ahí se estrenaban los contenidos de Call of Duty y todo eso. Se transmite. Vean esto. Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, aquí son imágenes en infrarrojo. Donde tenemos que buscar ciertas cosas. En este caso, el fruto. Sí, imagínate de hace cuánto te estoy hablando. De hecho, yo compré la consola en 2008, 2007. Por ahí. Tenías que ser tan cruel. ¿De Frost? ¿Quién es Frost? ¿No es Ghost? Mahatma Gandhi. Interesante la... Bueno, aquí está, creo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Ah, te amo. Vamos a ver. Aquí está. Código correcto, archivo desbloqueado. Este es uno de los fáciles. El que sigue creo que es el, entre comillas, complicado. Ah, Frost. No, no sé. No, sé que alguien se muere en el Modern Warfare 3 y vaya, que duele. Porque básicamente era el protagonista. Vamos a ver, base de datos, lugares. Vamos a ver qué nos falta porque ya pasé por todos estos lugares. Y creo que de aquí... ¿Estamos hablando de la misma persona? Porque yo sé que alguien muere en el Modern Warfare 3 y que sí es dolorosísimo. Vamos a ver. Ahora tenemos que ir por esto y ya nos podemos ir de Florencia por ahora. Y bueno, ya llevamos una hora de directo. Les juro que si por mí fuera me quedaba las 3, 4 horas, pero una, ustedes tienen que dormir y yo tengo que hacer cosas. Atiendo a todos. Vamos a curar, aceptar y cosas de botica. Tenemos medicina llena. Sí, el de la máscara de fantasma era... Sí, el de la máscara de esqueletos Ghost y moría en el 2. De hecho, hay un tipo que se llama Gas que moría... Que en el 1, creo, en Modern Warfare. Ya ves. Como curiosidades podes de mi país. Ahora... Vamos a escapar. Más rápido, mierda.
quedo, me acuerdo de dónde, cómo teníamos que escapar, pero ya escaparemos. Si no, de todas formas se rinden, ¿eh? Ya cuando uno llega a cierta distancia se rinden. ¿Ven? Sí, de hecho, en el Marvel Fan 2, Ghost era mi personaje favorito. Bueno, también me gustaba el, entre comillas, protagonista, Roach. Básicamente porque era Roach, pero... Bueno, es que... No sé, pero creo que Modern Warfare no... No es mucho de expansiones de historia. Más que nada los DLCs y expansiones de... De cualquier Call of Duty son tema multijugador. Y es que, vaya, es un personaje bastante querido en la saga. Sí. Ah, de hecho, no sé si supiste, Starf, o igual fue este tú el que pasó la información. Que no me acuerdo ni la vi. Que iban a sacar The Witcher para... Que había un juego perdido de The Witcher del 97. Ya te vas... ¿Nora? Bueno. Que descanses. Sí, había que sacar dinero para los mapas. Bueno, también. Bueno, justo. Justo Soap era el que. Bueno, el que a mí me dolió, que sé que murió en Modern Warfare 3. Price no murió. De hecho, fue como que toda una revelación haberlo encontrado en el Modern Warfare 2. Quizás un giro de los acontecimientos, bastante curioso, ¿no? O sea, porque ya nadie se lo esperaba y nada más lo sacaron para mantener viva la trama. Otra misión buenísima. Quizás un poco reminiscente a la película de La Roca, ¿no? Pero bueno, ese Modern Warfare 2 es básicamente La Roca. O así se llamó aquí, no sé cómo se llamó allá en España. ¿Habrá estado bebiendo? Pero básicamente sí, Básicamente sí, Modern Warfare 2 es Será mejor que me vaya de es como que la versión videojugabilística de La Roca. Mi tío Mario posee una villa cerca de Monteriggioni. Han puesto precio a tu cabeza, Ezio. ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos. Los baños. La escena de ¿cómo se llama? Quizás se olvide de tu cabeza. La escena de las bengalas verdes. Se al pueblo contra ti. Sobórnalos para que hablen de otras cosas. Puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti. Vendieron su honor por dinero. Nadie lamentará su pérdida. Haciendo sí. Cualquiera de esas cosas, serás libre para marchar. De hecho, te digo, yo antes de jugarlo, en mi país pasaban... ¿cómo decirlo? En mi país pasaban esa película casi cada mes. O sea, ya estaba harto de la película, para qué mentir. Ya sabes, Nora. Yo también. Aceptar. Y que iba a ser. Bueno, vamos a simplificar un poquito las cosas. La verdad, yo siempre cuando estoy en buscado, lo que busco es matar a los, ¿cómo se llaman? A los
a los oficiales. Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones. También te dirá si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no. A ver. La forma de tus ganas me suena largo. Conozco a Ezio. Y ahora huir. No te escaparás. Ahora morirás. ¡Muere, bastardo! ¡Ya la veo! ¡Allí! Ya te han llegado a la habilidad, ¿eh? De hecho, lo normal es eso. Yo también lo hago mucho, pero... Vaya, cuando quiero hacer las cosas rápido... se va a ir mal esto. Cuando quiero hacer las cosas rápido, es más fácil matar. Saquen eso de contexto, por favor. Bueno, ya saben lo que me pasó, así que... Si digamos que lo hiciera, no hubiera estado en esa situación. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. ¿Y madre? No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Sí, de hecho tenemos a Naigot. Ha ocurrido... Aunque creo que está medio ausente el pobrecito después de tantos meses. No, es imposible. ¿Se imaginan un quote con mis frases épicas? Hice todo lo que pude, Claudia. De hecho, siendo honestos, no digo muchas cosas que se puedan sacar de contexto. Ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? A ver, un momento. Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. Créeme, a veces Naibot es bastante gracioso. Los quotes son una... Bueno, Vic sabrá más de eso. Son una cosa que pueden poner los moderadores para guardar frases. Y pones una etiqueta con las frases graciosas sacadas de contexto en otra cosa. Lo usamos con un streamer que sigo. Uf, sé que... Hay cosas que... Uy. Dime, Nora. Bella giornata, non trovate? Bueno, también en... No, es que no me queda más de 20 minutos de stream. Pero... A ver, ¿cómo era? Cualquier tejado puede aparecer el héroe encapuchado. Aquí no hay nada de tu importancia. Tiranos de bravado. Ya ni me acuerdo cómo era la ruta. A ver, me falta esta misión que ya vamos a acabar, que esta es la última. Una... Pues yo creo que como una... ¿Qué les gusta? ¿40 minutos más? ¿Media hora más? Conmigo. Yo también, pero... Bueno. Yo solamente les aviento dinero. Salute. Pero ahorita como estoy atento al chat, pues...
Ni veo, vaya. Hay un detallazo. Las teclas programables de Brotherhood. Salimos por aquí. Seguidme a mí. Y parad. Parad vuestra mano. ¡Qué vale, bonita eres! Vamos a esperar a que abran. Por aquí, vamos. Y era por aquí. De hecho, hago esto, o duran tampoco los streams, porque voy buscando las plumas y todo fuera de cámara. Si no lo hiciera así, estos streams nos quedarían de más, en unas así nos quedarían, que les gusta, de unas 4 horas mínimo por secuencia, o 2 horas por secuencia. Por aquí. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. Recibieron un entierro digno. A mí me encantaría quedarme toda la noche, pero lo digamos que pues no tiene cosas que hacer. Bueno, en la siguiente secuencia van a ver a lo que me refiero con con las atalayas y esas cosas, porque evidentemente no tengo avanzada nada. De hecho, la próxima semana, si cae en sábado, no me puedo quedar toda la noche, pero haría quizás 2 streamings, si todo sale de acuerdo al plan, que ya sabemos que nada sale de acuerdo al plan. Wow. Ya ves. Ay, Dios. Pero bueno, ya. Deberíamos estar cerca. Gracias a Dios. No es cierto, chicos. Ya saben que yo los quiero a todos. Seguidme a mí. Aunque la verdad va a ser un secreto a quien quiero más. Y todo por estar viendo el chat, ya ven lo que pasa. Buongiorno. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa. ¡Ah, sí! Y tu vida. Mi más sentido pésame por tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermano. Estoy cansado de este juego. Acabad con él. No es Naibot, pero digamos que termina en bot. ¿Qué es esta? No es brujería, amigo, habilidad. Sal donde te vea. Dicho y hecho. Ven, usa esto. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Ya, es pobre bien. ¿Últimas palabras? De hecho, esta secuencia es básicamente el tutorial de combate, así que me encanta este tipo de combo que se llama combo de asesinato. Pues sí, es lo que tiene ser noble, no al estilo romano.
Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? Viga está muy alto en el top, pero... ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado. He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. No, todo es un secreto. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Bueno. Estamos en Monteriggioni, un lugar de la Toscana. Puta, me da como encantaría vivir aquí. Pero bueno. Miren quién llegó. El querido Justin. Hola Justin, ¿cómo estás? De hecho, fíjate, el tono grisáceo nada más está presente en esta remasterización. Nada más está presente en esta zona. Eliminaron mucho los grises de... Assassin's 2. De hecho, la paleta de color es predominante de Venecia, que diga, de Florencia, es básicamente roja o anaranjada. Así que... Bueno, cuéntamelo todo. Ejecutaron a... Hasta luego, Norita. Que descanses. A Federico y Petrucho también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo... Ah, es cierto, Mario. Bueno, para empezar... Dense cuenta de con quién pongo, con quién activo la base de datos. Les estoy dando pistas por ahí. A ver, un momento. De hecho, bueno, vamos a ir en las ciudades de día para que veas la paleta de colores. Pero ya te digo yo que, por ejemplo... Por ejemplo, la paleta de colores la paleta de colores de Florencia es muy anaranjada. Y Justin, vamos a jugar todos los Assassins. Incluso hasta Origins cuando caiga. Nada más que el Origins sí lo voy a tener que comprar en físico. Cuando... Ya sabes cómo están las cosas cuando haya dinero. Hasta luego, Star. Gracias por haberte pasado. Pero bueno. Ahora sí. Y yo que no muevo esto. Bueno, en resumen dice que Mario toda su vida fue mercenario, que siempre defendió a su pueblo, que básicamente hay una razón para que lo haga. Bueno, ahorita nos la va a decir él. Y... Bueno... ¿Y te la vas a comprar, Justin? Si es así, pues ya sabes. Tenemos muchas cosas que jugar. Y por muchas cosas que jugar, me refiero, no sé, a... Muchas cosas. Bueno, ya sí, ya sabes, cuando... O te la compres, ahí me echas un grito. Creer que ya no esté. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo.
Venga, un poco más, ya casi estamos. Espero que Monteriggioni sea de vuestro agrado. Creí que Monteriggioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada, al otro volverá a ser enemiga, y así sucesivamente, hasta perder la cuenta. Yo ya ni la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos, pero bien manufacturados y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona, aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío, un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero no hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí bueno. Estamos. Pausa. Bueno. Dulce hogar. ¿Qué este glifo lo dejo siempre hasta es el final. Impresionante, tío. Para no tener que buscar mejores, cosas. Supongo. Creedme, me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. ¿Empezar? ¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? ¿Es que no te lo contó? No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero... Hazme caso. Hablaremos más tarde. Ten algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una alcoba para ti en la última planta de la villa. Bueno, un poco del lore. Vamos a subir a la atalaya y vamos a... Y voy a empezar a contar. Lo que Ezio pretendía cuando llega con Mario era llevarse a Claudia y a María a España. Porque él creía que ahí ya no lo iban a perseguir los enemigos de su padre. No entendía todavía que la conspiración que se los había arrebatado era más allá, más grande que un territorio allá. Y que, pues realmente, nunca iban a estar seguras. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a comprar con el herrero. Bueno, Justin, ya sabes, si te la logras comprar, pues aquí te espero. Puede que sea caro, pero mis productos son los mismos. Armadura grebas. Y hoja corta. Bueno, informo. Hay una... ¿cómo decirlo? Una misión opcional de esta región que consiste en juntar unas estatuitas. No la voy a hacer en cámara porque básicamente nos quita tiempo. Ah, adiós, pues. Ahí está. Oculta, ve al médico. Vamos al médico. Todo el que necesite ayuda será bienvenido. Médico, y vamos a comprar. Bueno, no. Cosas de botica, medicina. Estoy aquí muchos días si necesitas mi ayuda. Bueno, vamos a. Ya está. Solo tengo. Y ahora vamos a seguir con el tutorial.
En sí, creo también, y vamos a irlo averiguando, por ejemplo, en Brotherhood hay una serie de misiones que se llama La Conspiración de Copérnico, que fueron exclusivas de... ¿cómo se llama? De... ¡ay, se me olvida! De Play. Si mal no recuerdo, bueno, en base a un testimonio fidedigno del señor Caballero Catarino, esas misiones sí que están disponibles en esta versión en la Exo Collection. Así que ya las probaremos. Tranquila. No estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Lo sé. No sé bien si aquí también están. Pero ya les enseñaré. Ya les iré enseñando estas cosas, vaya. Saludos, tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido, perfecto. Ahora te enseñaremos a pelear. No. Ya te dije que nos íbamos. Ezio, a duras penas aguantaste contra Vieri. No durarás ni una semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. ¡Estupendo! A ver, un momentito que me hablen. Ya, perdón. Vamos a darle al entrenamiento. Básicamente esta misión es un tutorial de combate. Nos van a desbloquear movimientos y todo eso. Para atacar debes sobrevivir lo suficiente. Te enseñaré a esquivar los golpes. Has dicho que mi padre era algo más que un banquero. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre era un asesino, Ezio. ¡Es imposible! Mi padre era un burócrata. Te he enseñado cómo eludir los ataques del enemigo. Ahora aprenderás a usarlos en tu provecho. Toda esta charla de asesinos y templarios suena a fantasía. ¿Igual que un antiguo pergamino escrito con caracteres arcanos? ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre, así que su página del códice también debe estar en tu poder. ¿El códice? Sí. Es una guía de iniciación a la orden, con su origen, su misión y su práctica. Es nuestro credo. Tu padre pensaba que el códice encerraba un poderoso secreto, algo que cambiaría el mundo. Quizás acabaron con él por eso. Asesinos, templarios, códices. Son muchas cosas de golpe. Debes abrir tu mente. Recuerda esto siempre. Nada es verdad. Todo está permitido. Y ahí está. Básicamente ahorita voy a hacer las conversaciones con Mario nada más para que vayan escuchando. ¿Qué? ¿Esperas el permiso de tu capitán? Oh, ahora no pareces tan valiente. Venga, me estoy aburriendo. Bueno. Estás haciendo progreso, Ezio. Hoy te enseñaré las posiciones para el combate. La posición y la forma de moverse pueden marcar la diferencia. No creas que no te he visto curiosear en mi biblioteca. ¿Me crees ya por fin? Sí. Mi padre era un asesino.
¿Pero por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fundaron durante las cruzadas. La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia. Pero no fue así. Tan solo pasó a la clandestinidad y en secreto continúa con su abominable. ¿Qué misión? Escuchen eso y hablaremos de ello cuando lleguemos a Unity. Nosotros, los asesinos, hemos jurado impedirse. ¿Huberto era uno de ellos? Sí. ¿Y los demás nombres de la lista de mi padre? También son templarios. O sea, que Vieri... Igual que su padre, Francesco, y que toda la familia Apache. Eso explicaría muchas cosas. Había un bug donde se enojaban y aquí va. ¿La semana pasada? No estás en forma. Bien hecho, sobrino. Está claro que sirves para esto. Ya está. Gracias, tío, por todo lo que me has dado. Eres mi sobrino. Debo y quiero ayudarte. Me alegro de haberme quedado. Bien, así que te lo has pensado mejor. Zarpamos para España dentro de 3 días. Pero, sobrino, te he enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, Ezio? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien, como quieras. Arrivederci y buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar, dada su herencia. Un momento. A ver, vamos a hablar con Mario y vamos a empezar la última misión de, vaya, de esta tanda. Tío, ¿dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia San Gimignano para matar a esa serpiente de Vieri. Bien, escuchen la serpiente de Vieri. El Benjamín de la segunda familia de banqueros más célebre de Florencia. Un auténtico experto en dilapidar la fortuna de papá. Aparte de gastar dinero en juergas que incluían armas, animales y vestidos exóticos, era muy competitivo. Y organizaba carreras de todo tipo. A pie, a caballo, regatas... Todas amañadas, claro. Además, si por un increíble revés de la fortuna perdía alguna carrera, invitaba a toda la familia del ganador a un gran banquete. Y les servía manjares de muerte. Nos vamos a ir a ver a María. En teoría ya estamos prácticamente listos para el combate. Vamos a entrar por aquí para no romper las... He
Ezio, mírala. No he conseguido que hable. Se pasa el día y la noche delante de esas plumas que coleccionaba Petruccio. No hay forma de que lo deje. No sé qué hacer. Tranquila. Volverá a ser la de antes. Lo sé. Bueno, ya tenemos, ya le podemos ir dejando las plumas. De hecho, ya tenemos 18 en nuestro poder, pero vamos a seguir así un rato. Básicamente porque hay algo que les quiero mostrar. Pero ya llegará en su momento, ya que tengamos la mitad. Como curiosidad, las plumas nos van subiendo también el valor de la villa. Solo encontrarás lo mejor. Déjame ver. Munición, armas pequeñas. Vamos a comprar el cuchillo, que me gusta. Y de armas grandes. Ahorita es muy pronto. Para eso. De cualquier hombre vale lo mismo. Sobre todo porque perdón, es que bueno, ya nada más terminamos básicamente la otra secuencia y ya lo dejamos por hoy, que ya se nos va a quedar un bonito stream de unas 2 horitas. No está mi caballo negro, así que vamos a agarrar este caballo café regular. Pero bueno, ya digamos que esta es una misión. Bueno, para algo le puse la venganza no siempre se sirve fría, porque básicamente esto está muy reciente. Siempre atropellando gente como en todos los Assassins. Es bastante divertido hacer eso. De hecho, Justin, si sigues por aquí, date cuenta de la paleta de colores. De hecho, hay mucho rojo ahora. A
es rojo y la paleta de colores de aquí es más entre amarillo y verde. Básicamente ya cada ciudad, tiene de paleta de colores los colores de su bandera. O sea, por ejemplo, Florencia, su bandera tiene mucho anaranjado y amarillo, y su paleta de colores es un tanto anaranjada. Por decirlo, San Gimignano es amarillo y verde, o Toscana es amarillo y verde, amarillo, verde, su paleta de colores. La paleta de colores de Forlì es muy gris, porque pues, la ciudad es gris. Y por ejemplo, la paleta de colores de Venecia pues, es un tanto como azul verdosa. Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario. Y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudaros. Está bien. Escucha con atención. Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad. Aunque parece que Vieri nos espera. Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas. Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste. La puerta sur está mal vigilada, así que atacaremos por allí. Ahora sí empezamos esta misión. Muy bien, Ezio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Bien, estoy preparado. Entonces empecemos. ¡Al ataque! Y si mal no recuerdo, acá hay otro sí. Y ya. Puta madre. Bueno. De hecho, el juego es bastante paciente y no nos va. Nos va a penalizar por. Si dejamos alguno vivo. De hecho, si se van. Si se dan cuenta, Bueno, ahorita ya. Quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma. Espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Vieri. Va bene. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo, por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. Sí. Ese ejército. Pero está preocupado por. Si no, porque ha organizado patrullas. Y os haré otra señal para que sigáis avanzando. Preparar. Ah, mira, ya podía comprar hombreras y eso. Munición. Ah, vamos a comprar. ¿Les gustan las sombreras? Pues no podemos comprar otra cosa. Él nos ha convertido en niñeras. ¿Y por qué? Se le ha vuelto a ir de la lengua.
Y seguro que ha enfadado a quien no debía. Ahora... hasta nosotros pagamos el pato. Cuidado. ¿Quieres que nos arrastren ante él como hicieron con Bernardo? Pobre infeliz. Dicen que Vieri le sacó los ojos. Prefiero conservar los míos. Dejemos esta conversación. Bueno, ya oyeron que las tropas no están precisamente contentas con Vieri. Le están haciendo bank, pobre tipo. Amigos, ¿por qué no compran aquí? Tengo los mejores equipos del distrito. Bueno. Voy a ir escalando atalayas. Sí, siempre es buen momento para ir de compras. Y para robar. De hecho, pues, por lo general es lo que se hace en las incursiones. Ir de compra y robar. Y volver a comprar y volver a robar. Y así sucesivamente. A ver. Ahora... vamos a obtener una panorámica porque... bueno, aquí hay una entrada de base de datos que vamos a ignorar porque no tiene nada de relevante. Sí que lo tiene, pero... casi nos matamos. Voy a dejar que ellos los maten. Un momento. Muchas notificaciones, bueno. A seguir. Yo también creí que me estampaba. Ezio, atacan a tu tío. Necesita ayuda. Ve con él. Bueno. Aquí hay muchos glifos. En esta zona, nada más en esta plaza hay como... en esa zona debe haber como 5. Que se haga justicia.
si ya van a contar eso como penalización, pues ya de una vez, ¿no? Bien, Mario, corre. A ver. Ay, estas torres. Bueno, era por aquí. No me acuerdo ya de por dónde era. Así que estamos yendo por sitios random. Tengo las mejores ropas, amigos. Sedas y telas de los mejores géneros. Aquí no pintas nada, palurdo. ¿Hay soldados profesionales? He visto niñas más valientes y capaces. En lo que ellos se pelean, vamos a hacer un poquito de saqueo. Que recuerden, las hojas del códice son súper importantes para nosotros, ¿vale? Esta atalaya la vamos a escalar y creo que esta atalaya tiene un glifo, así que... Perdón. Tengo también unos accesorios distintos, cosas que tal vez no sepas que necesitas. Sí. Bueno, ahí está. Ahora, sí, esta es la torre que tiene un glifo. Sí, aquí está. Ahora vamos a... Cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo. Es como si conociera los datos que busco. Como si ya lo hubiera vivido todo. Bueno, aquí las pistas nos van guiando hacia ciertas imágenes. Creo que era... Era por aquí. Creo que era por aquí, sí. Lo que buscamos es esto, que es el fruto del Edén. Pero esta imagen es bastante curiosa porque es la, como bien dice abajo, es la primera representación pictórica de un cañón. Antes los chinos ocupaban la pólvora básicamente para recreación hasta que descubrieron que podían impulsar proyectiles con ella. También no es que el primer cañón fuera extraordinariamente preciso. Bien, atrás y atrás. Mira aquí.
Ahora sí, bueno, en algún momento voy a tener que ir comprando los, bueno, es importante las obras de arte. De hecho, nos vamos a dejar los florines en ello. Se me hace curioso que me paso así y no me ven. Bueno. Ya los mataron a todos, curioso. No puede ser. Y tan fácil que era. Pero bueno. Curioso, nunca se había muerto el grupo. Nunca se había muerto, lo juro. Vamos a ver, bolsas, medicinas. Nada, lo vamos a dejar para después. Bien. Pero vamos a eliminar a este sujeto. Más que nada para tenerla más fácil en un momento. Decidido. Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo. Tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres. Y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo. Igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. Comandante, comandante. ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. Viene por usted. Entonces no le hagamos esperar. Pobre Vieri. Como no voy a volver a pasar por aquí, posiblemente en un tiempo, o sea, cuando vuelva a preparar el stream, no, vamos a ocupar esta para... Digamos que con la hoja corta se tiene un mejor control. De hecho, lo dejé demostrado en el... ¿En cómo se llama? En... Ay, en el Assassin's 1. Que peleaba mucho mejor con... mucho mejor con hoja corta que con espada. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis?
Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pezzo di merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! ¡Ten más respeto! ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca timpache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. Bueno, tampoco es un mérito pelear bien en este juego, vaya. No es un juego que se destaque especialmente por la complejidad en el combate. Vaya, no es un For Honor o algo así. Cito a For Honor porque el combate de For Honor es un tanto complejo. El hecho de que haya tenido éxito, ¿no? Es relativo, vaya. Pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Bueno, esta misión la tenemos que hacer forzosamente para que nos desbloquee. Sí, el combate For Honor es... Bueno, me gusta bastante. ¿Para qué mentir? Tenemos que hacer una misión para concluir esta secuencia. Nuestro campeón, Ezio. ¡Salve, Ezio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutto il giorno. ¡Ea putane! ¿Qué pasa? Es verdad. Ven, Ezio, demos un paseo. Sí, tío. Los Pazzi sirven a otro. Un español. Es Rodrigo Borgia, uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Y por tanto responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Pazzi compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío. Vamos a leer. Bueno, él la va a leer. Messer Francesco. He hecho como usted me pidió y he hablado con su hijo. Estoy de acuerdo con su valoración, aunque solo en parte. Sí, Vieri tiende a actuar de forma impulsiva. Y adolece de la mala costumbre de tratar a los mercenarios como juguetes. De resultas de su conducta, al menos 3 hombres han quedado desfigurados. Pero creo que todavía tiene remedio. En realidad, la solución sería muy sencilla. Vieri solo quiere que usted apruebe su conducta. Esos estallidos de violencia se deben a que se siente inseguro e incapaz. A menudo habla de usted con cariño y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa. Si a veces grita y pierde el control, es tan solo porque desea llamar la atención. Necesita sentirse querido. Use usted esta información como mejor le parezca, pero... le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia.
temo por mí si Vieri descubre la naturaleza de nuestras conversaciones. Siempre es suyo, padre Giocondo. Bueno, y ahí está. Ahora tengo que hablar con Mario, si mal no recuerdo. ¿Te suenan? Más páginas del códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altair. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Permítanme un momento, bueno. Es que esta misión de sí se me hace un poquito pesada, pero pues la tenemos que hacer. A ver. Subimos por aquí. Ya hacemos algo que ya habíamos hecho, pero que teníamos que hacer en su momento. Bueno, explico. Páginas filosóficas del códice son todas las que nos dan comisiones especiales. O sea, todas las que vamos recogiendo de... Todas las que vamos recogiendo de repartidas por el mapa. Las páginas que... A un momento, vamos a... Las páginas que tienen equipamiento las vamos obteniendo en cada misión. Un momento... Nos vamos obteniendo al matar templarios. De hecho, digamos que no las obtenemos realmente, sino nos las van desbloqueando y nos la Leonardo, después de una secuencia de tutorial para usarlas, nos va diciendo que tenemos que hacer y bueno, ya veremos, ya se va así demostrando. El caso es que, bueno, voy a ir, voy a buscar las páginas en... Pensarán que soy un idiota. En cuanto acabe esta secuencia, vamos a cortar transmisión. Ah, miren, ya que estamos por aquí. Y esta pluma, bueno, me sé las cuatro de aquí. De hecho, yo siempre guardo la del fondo, la que se ve ya en la atalaya. No sé si se vea. Bueno, yo guardo esa por... Bueno, para tener un control sobre las plumas que ya hemos recogido.
bueno. Vamos a... En cuanto recoja esta página, se acaba la secuencia. De hecho, nos va a salir el... Se acaba la secuencia y lo vamos a ir a dejar a San Gimignano. Sobre todo, más que nada, para poder explorar. Y bueno, ya que estamos haciendo así, pues podríamos intentar hacer dos secuencias por capítulo. Digo intentar porque la verdad, bueno, yo sé cómo están las cosas en Venecia y sé que no se va a poder hacer así. Siempre un caballo distinto, qué mal. Yo siempre quiero mi caballo negro. De hecho, se hizo así en esta ocasión porque pues no íbamos a hacer prácticamente nada en el otro mapa. Y porque teníamos disponible el mapa anterior. De hecho, ahorita si tenemos disponible este mapa, pues vamos a hacerlo así. Y aquí acaba la misión. Bueno, antes de todo tenemos que ir a ver a Claudia. Ven, secuencia 3 completada. Y nos hicimos 2 secuencias hoy. Bueno, vamos a ir desbloqueando cosas de Monterrey. Más que nada vamos a ver si podemos desbloquear todas las tiendas de una vez. Que nada más nos faltan 2 para que mentir y quizás una mejora arquitectónica para que se denote, para que se note la presencia de un grupo en la ciudad y para que poco a poco esto se vaya mejorando la fachada. A ver. Hola, Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Assassin's 4. Está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás. He jugado todos los Assassins excepto Syndicate. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Y los y todos esos juegos me los he prácticamente de memoria. Encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial, más trabajo para mí. Vale, benísimo. Si empiezas a pagar mejoras para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco. O de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. Bueno, aquí pueden ver que vamos a ir empezando las reformas. Ya empezaremos un día de estos. Vamos ahorita a abrirlo. De hecho, lo podía haber hecho desde aquí, pero... Ay, no me deja. Bueno. Buongiorno. ¿Hay algún problema? Mario me contrató para arreglar esto, pero soy un arquitecto, no un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos edificios. ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? ¡Tío! ¡Me cae bien este arquitecto! Se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro, elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Si construyo un comercio, como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Cuanto más compres a ese mercader, mejor precio te hará. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas eran muy importantes para tu tatarabuelo.
Además, cuando pagues tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Explico. Por ejemplo, abrir negocios, nos va a repuntar en nos va, como bien dice, a dar precios más bajos. El mercader de arte, la verdad, no reporta mucho. Vamos a ver, sastre. El sastre sí que reporta, la verdad. Porque haz de cuenta, todas las mejoras de traje, mejoras de capacidad de munición, todo lo puedes comprar aquí. Y cuando vas comprando aquí, ve, te hacen un descuento. Si lo del herrero, te va haciendo descuentos en sus compras. Y los descuentos del herrero son bastante importantes. A ver, vamos a ver. Y estos edificios van a aumentar el valor exponencial de la ciudad, además de que tienen muchos tienen dinero guardado. Así que vamos a irlos reformando. De hecho, es importante hacer Es importante ir reformando edificios. ¿Quién habla la nada? Perdón. Bueno, es un buen viaje. Es un tópico de, bueno, es típico en Assassin's Creed. Así que bueno, ahora voy a mostrar la última visión opcional que se nos desbloquea en este juego. Ezio, ven. Creo que es hora de que te enseñe algo. Pero bueno. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la Orden de los Asesinos y proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida, pero su armadura, ¿sí?, es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla. Pobrecito, saben poco de la vida del Tair. No podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia, de tumbas escondidas repletas de tesoro, donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con ello. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. Información. Este tipo conoció al Tair en persona. Él fue el primer asesino, no el de Novayek, el de Origins. Wii U, que no lo conozco. Vamos a ver. Supongo que vamos a conocer a esta mujer en Origins. Recuerden este nombre, Amunet. Así que examinar. Casi contemporánea de Darío. Bueno, ya estas cuestiones de lore de Assassin's, bueno, se han modificado tanto que, bueno, ya.
Ahora sí, pues hasta aquí llegó este streaming. Vamos a ver. Bueno, les voy a enseñar. Vamos a ir ordenando esto. Esto es un mapa que supongo que ya sabrán de qué es. Sí, creo que sí. Así y así. Sí, así. Estos mapas, todos traen abajo, no sé si sangre o traen un mensaje oculto que es este mapa. Y los vamos a ir organizando cada que los tengamos. Ahorita no tenemos muchos, tenemos como muchos fuera de la pared. Bueno, yo lo dejo aquí porque voy a ir a buscar cosas, sobre todo estas estatuas. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Buen regreso, la verdad, poquito más de 2 horas de directo. Así que gracias por haberse pasado, gracias a los que se suscriben, a los nuevos seguidores, que básicamente es Ángel nada más. Y gracias también a los viejos seguidores y nos vemos pronto. Hasta luego.